Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y antes de seguir, vamos a presentar a nuestros invitados. Con nosotros, una semana más, está don Sergio Cebolla, que es el líder del partido Laócrata. Buenas noches, Sergio. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Y nada, fíjese usted cómo ha cambiado la circunstancia desde que pusieron usted de la primera querella. Ahora ya se le han unido todos los partidos políticos. Nosotros estamos muy contentos de que se hayan unido a la línea que abrimos, ¿no?, con la querella, porque con la medida que ha tomado la jueza de guardia, con el mismo razonamiento jurídico que nosotros defendíamos, que había un presunto delito de prevaricación, pues ha ordenado conservar las grabaciones vitales para el desarrollo de la futura querella, y el pleito y los pleitos que van a venir. Porque ya ha habido una jueza que lógicamente ha mandado que esas grabaciones sean conservadas y custodiadas. Efectivamente. Pero porque puede que pase como pasó con el caso Faisán, que la hayan ya manipulado. Por parte, serían miembros de los cuerpos de seguridad del Estado en este caso. Claro, nosotros lo que proponemos es que estén bajo custodia policial y o judicial. ¿Para qué? Para que se garantice lo que es la línea de custodia y que no haya ningún, no se pueda cuestionar la autenticidad de las mismas. Pues vamos a seguir presentando al equipo hoy del Mundo al Rojo y tenemos, como todas las semanas, a don José Antonio Vera, que le tenemos a usted, que está ya hiperactivo, como que ha vuelto a los 20 años. ¿Qué es lo que está haciendo usted? No sé por qué lo dicen. Ah, igual es por el tema este que me recomendó usted que tomara, por el Colacel, dice usted. Colacel antiós, amigos. Dios mío, Dios mío. Si ustedes quieren estar como el señor José Antonio Vera, pues tomen Colacel Antios. Recuerden, las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antios, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado, puro de alta absorción, antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, una sola dosis de Colacel, amigos, equivale a tres de otros sobres, de otras competencias. Por lo tanto, tomen Colacel. Colacel Antios, mucho más que colágeno. De ventas en tiendas especializadas, llamando al 914460000 y en parafarmaciademundonatural.es. Recuerden, si quieren estar jóvenes, si quieren pues ganar la guerra a la edad, tomen Colacel. Y vamos a empezar ya con lo que ha sucedido esta semana, porque como todos los mundos saben, pues el caso Ábalos ya se ha judicializado, ya se están tomando medidas, se va a intentar evitar que esas grabaciones pues no sean destruidas, como quiere el gobierno del señor Sánchez, y tenemos como los compañeros de Telecinco pues nos han contado las imágenes que ya se están viendo, que ya están llegando, ya muchos de ustedes habrán visto esas imágenes, porque ya se empiezan a mover por Madrid. Vamos a ver cómo nos cuentan desde Telecinco lo que pasó en ese encuentro entre Delsi y el señor Ábalos. Véanlo. El mensaje no recoge ese momento, con lo cual eso nos lo perdemos. Tenemos un periodo, según Ábalos, de 20 minutos, según la policía, una hora de reunión y a partir de ahora, a ver si lo podemos ver, vemos cómo efectivamente llega otra vez ese mismo coche policial donde se vuelven a montar los tres de la delegación española, vamos a llamarlo así. Ese coche se dirige otra vez hacia la pista, digamos, de aterrizaje donde está esa sala que vamos a llamar de terminal privada. Sabéis que el aeropuerto de Barajas tiene varias terminales, están los vuelos charters, está la terminal privada y los vuelos regulares. Bueno, pues la delegación española se planta ahí, en la terminal privada. ¿Y qué nos vamos a encontrar en esas imágenes, que yo creo que vamos a poder ver todos finalmente? ¿Cómo llegan esas dos furgonetas, que son furgonetas de la delegación venezolana, con Delsi Rodríguez y otras cuatro personas más que son parte de su delegación? ¿Qué recogen las cámaras? Las cámaras recogen cómo se saludan a pie de pista, se dan la mano y ya después cómo el ministro Ábalos y la señora Delsi Rodríguez se van a esa sala VIP. Sala VIP donde hemos destacado, bueno, veis que es una sala de lujo, tenemos hasta una ducha, en fin, tenemos un tocador. Es una sala, Ana, se ríe Monedero, no, pero es que es una sala...
Pues ahí tienen ustedes cómo el señor Ábalos recibe a una bandida en una sala VIP, nada más y nada menos. Una señora que no tenía que haber aterrizado en España y luego encima deja que se vaya, que entren 40 maletas sin control y se vayan en dos furgonetas de la embajada de Maduro, una embajada y un embajador que no tenía que ser reconocido, que no tenía que estar reconocido aquí en España, para saber qué van a hacer con esos supuestos dineros. Señor Cebolla, ¿qué opina usted de todo esto? Ya sabemos que ha puesto ya la querella, que gracias a ustedes ha empezado a actuar, pero esto, usted hablaba de prevaricación. Aquí podemos seguir, si se descubre el contenido de esas maletas, de blanqueo de capitales. Efectivamente, en España lo que pasa es que la responsabilidad política la han unido a la responsabilidad judicial y tienen que saber todos los que nos están escuchando que una cosa es la responsabilidad judicial, que tiene que caer todo el peso de la ley sobre estos señores, pero que ya tendría que haber dimitido Ábalos, ya se tendría que haber manchado, primero porque mintió en varias ocasiones. ¿Y si la ha cogido flagrantemente? ¿Aquí no pasa nada? ¿Es el mensaje que le estamos trasladando a todo el mundo? ¿Que se puede mentir impunemente? Es decir, las responsabilidades políticas son una cosa y las responsabilidades judiciales otra. Entonces, si Ábalos quisiera a su partido y quisiera a su país, ya se habría marchado. Porque evidentemente pone de manifiesto con un planteamiento jocoso, de aquí no me echa nadie porque yo he venido a quedarme. Desgraciadamente, como nosotros los ciudadanos no podemos elegirlo, sino que ratificamos las listas que hacen los partidos, pues evidentemente se puede permitir el lujo de vacilarnos a todos los españoles, me permití la expresión, pero eso fue lo que ocurrió, y decir que aquí no me echa nadie, que aquí yo me iré cuando yo quiera, básicamente. Le voy a hacer una pregunta personal. Si ustedes no hubieran puesto la querella, ¿el resto de partidos políticos se hubieran animado? Porque, bueno, sí, se pusieron querellas ante la Fiscalía. Por cierto, la Fiscalía controlada por una señora que se llama Lola Delgado, que es un comisario político del señor Sánchez. Pero, verdaderamente, poner una querella ante los tribunales fueron ya ustedes. Luego ya el Partido Popular se animó y luego ya también vos ante el Tribunal Supremo y Ciudadanos ante la Fiscalía, ¿no? Pero ¿por qué esa iniciativa de unos partidos políticos que tienen muchísimo más poder que ustedes, que estáis, digamos, empezando, es un partido pequeño, no lanzaron esa iniciativa a la primera? Porque ya había datos muy, muy claros de que es delictivo lo que hizo. Es sorprendente, me sorprende igual que a mí, o sea, me sorprende que durante 20 días hayan estado mareando la perdí, ellos tendrán que salir y dar las explicaciones oportunas cuando saben que una denuncia ante la Fiscalía con una fiscal general del Estado es ministra del PSOE y nada, en la práctica se ha demostrado que no servía para nada. Es decir, es que hemos entrado en una deriva de desvergüenza que es brutal, es brutal. Entonces, ellos tendrán que salir y dar las explicaciones quiénes son los que están dando la a ellos, a esos partidos que han estado mareando la perdida durante 20 días, para que miraran para otro lado. ¿A quiénes se deben ellos? ¿Cuáles son esos intereses de esos lobbies internacionales que están poniendo encima de la mesa esto? Pues ellos tendrán que salir a dar las explicaciones. Yo lo que está claro es que nosotros que nos debemos a la gente buena, a la gente que verdaderamente se levanta todos los días a las 5 de la mañana para trabajar, y hemos hecho lo que entendíamos que era correcto y que por dignidad de país había que hacer, que era quitar del gobierno de España a estos mentirosos, que tratan, que nos tienen a los ciudadanos con el pie en el cuello y que han olvidado lo que es la dignidad de representar al pueblo español y que estamos permanentemente machacados por ello. Y esto es inadmisible, es inadmisible. No, claro, esta fórmula de hacemos lo que queremos porque nos da la gana y porque nos importa poco que la oposición diga lo que quiera o que la prensa diga lo que quiera. Pues claro, al final, efectivamente, cuando se llega a estas situaciones en las que tenemos a un ministro que miente una y otra vez y da unas explicaciones todas que contradicen a las anteriores, pues no queda otro camino que el que ustedes han tomado y es lógico que además la oposición se apunte. Claro. Ahí mismo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, hombre, hay cosas que son tan, pese a que dicen que esto no interesa a nadie, que quiénes son ellos para decir lo que le interesa a la gente o no, bueno, pues no interesa a nadie, pero a la justicia en momento parece que le ha interesado.
Y cuando un tema entra en ese ámbito, pues vaya usted a saber todo el tiempo que dura y hasta dónde llega. Hay una cuestión, don Sergio, que le quería preguntar, porque sí que he visto que en la resolución del juzgado, de lo que se habla es que ustedes tienen que ratificar la denuncia, pero tienen que aportar una cantidad, ¿no? Que parece que son 12.000 euros, puede ser. Efectivamente, en toda querella hay que poner una fianza, eso lo sabemos todos los que somos letrados y somos parte, ¿no? Pero hay que distinguir que una cosa es un delito por injuria y calumnia y otro es un delito contra la administración pública. Sabemos, aunque todavía no nos lo han notificado por escrito, que la media está en 12.000 euros. Por eso estamos a todos nuestros socios y simpatizantes pidiendo que a través de la página web del partido laócrata.es puedan colaborarnos, porque nosotros evidentemente somos una organización que somos de gente trabajadora humilde, no somos una organización que nos financiamos. ¿No están financiados ustedes por Soros? Nosotros ni nos financiamos por Soros ni queremos. ¿Y qué están tardando en pedir ayuda? Ni nos financiamos con dinero público, es decir, que nosotros no somos receptores de los 52,7 millones de euros que han recibido este año los partidos políticos. 52,7 millones de euros, que es el 33% de lo que se dedica a la educación infantil y primaria de este país. Es decir, que si esos 52,7 lo destináramos a la educación infantil y primaria de todos nuestros niños, sería un 33% mejor. Y ese dinero se lo autoembuchan los partidos políticos estatales de este país. Bueno, nosotros tenemos que hacer una colecta, como bien ha dicho, no, una colecta 12.000 euros para que se haga justicia. No, es que 12.000 euros son 12.000 euros y la cuestión está, me imagino que si ustedes no aportan esa cantidad, no se admite la denuncia. La querella no continuaría. Ya. Pues atención, amigos, que la querella no continuaría si no, cuando le notifique, que todavía no se lo han notificado, pues que tenga que poner la fianza que le diga a los tribunales. Hay que tener en cuenta lo que ha dicho el ministro de Justicia. Atención lo que dice un ministro de Justicia, que además es un juez. Dice esto Campos. Campos cuestiona a la juez que ordenó guardar las imágenes de Delcy Rodríguez en Barajas. Dice este personaje que es muy extraño. Pues no es muy extraño, señor Campos. No es muy extraño. Lo normal, para saber la verdad, es que si está grabado un supuesto delito y ese delito está grabado en unas cintas custodiadas por el propio Estado, en este caso, porque AENA es un organismo que depende, aunque en cierto modo depende del Estado, pues lo normal es que esas cintas sean tratadas para que no las manipule nadie. Eso es lo que se hace en todos los juicios, en todos los delitos. Si hay una grabación es que nadie las toque, que no pase como el caso Faisán. Pero a lo mejor es lo que quiere este señor, pues meter entre medio, manipularla, como pasó con el caso Faisán, que al final no valieron las grabaciones. Es muy extraño que se coja y se diga una jueza que esas grabaciones sean custodiadas, que se guarden, que no se toquen. Extraño no tiene nada. Que en España, si hubiera independencia de poderes, no debería existir el cargo de ministro de Justicia. Porque el cargo de ministro de Justicia pone de manifiesto que existe una vinculación con la Administración de Justicia que tiene que ser independiente y que los políticos ponen sus sucias manos en el Consejo General del Poder Judicial y en la Fiscalía General del Estado. Entonces, el ministro de Justicia lo que tendría que estar es callado y no abrir su boca para meterse en asuntos judiciales, porque no respetan la Administración de Justicia y se reparten. Pero yo voy a hacer una pregunta, ¿cómo no va a meter su boca cuando depende de meter su boca, depende su puesto? Porque el caso este está escándalo, que lógicamente si cae Ábalos tendría que caer Marlaska, tendría que caer Pedro Sánchez y caería el gobierno en bloque, por lo tanto, es su posición. Y se permite el lujo. O sea, sé que es ilógico, poco ético, pero están defendiendo su... Está en la moralidad más absoluta. Exacto. Pero evidentemente, que ellos sean unos amorales no implica que nosotros tengamos que consentir este planteamiento. Nosotros, es decir, que él se permita decir si va a prosperar o no va a proponer una querella ante el Tribunal Supremo, ya es de una obscenidad brutal. Y pone de manifiesto que en España no existe esa independencia de los poderes, que es lo que proponemos nosotros. Es decir, debe existir esa independencia y que el presidente del Consejo General del Poder Judicial y el Fiscal General del Estado lo elijamos nosotros los ciudadanos a doble vuelta. Uh-huh. Que nos defiendan a nosotros, que esa es la garantía de la libertad, que el poder frene al poder. Esa es la garantía de la libertad. Y que nos defiendan de los abusos de los gobernantes. Y si no hay independencia de poderes, no existe libertad. Y eso es lo que tienen que tomar conciencia los que nos están escuchando.
Pero hombre, es que queda fatal que el ministro de Justicia ponga en cuestión una resolución judicial. Pero oiga, ¿esto qué es? ¿Pero dónde está efectivamente la separación de poderes? Usted no se puede meter en esa cuestión. Su obligación es decir que respeta lo que digan los tribunales y esto de sobra absolutamente, esto de que le parece extraño, le deja de parecer. Usted no le tiene que parecer nada. Exacto. Usted sí que está haciendo política. Dice, no, es que este es un caso. Claro, usted es un político que está utilizando mal a un ministerio como el de Justicia que tiene la obligación de completa neutralidad ante una decisión de los tribunales, o qué pasa, o de un juez, qué pasa, que solamente los jueces que ellos designan, los del cuarto turno, son jueces que adoptan resoluciones adecuadas. Pues no, me parece que ha sido una metedura de pata absolutamente partidista e impropia de una persona que está representando a un gobierno, y en este caso pues al gobierno de España. Vamos a continuar porque el caso de Siávalos pues ha dejado muchísimas noticias. Más concretamente, la que dice que Interior dice que es absolutamente falso que supieran la llegada de Delcy Rodríguez y señala a Exteriores. Esta noticia, amigos, es muy importante porque al parecer se están echando la culpa un ministerio a otro, intentan salir de aquí como pueden, pero ojo, a ver, realización. Más rápido. ojo, atención a esto. Si la ministra de Asuntos Exteriores sabía ya de antemano, con mucho tiempo de antelación, de que iba a venir Delcy Rodríguez y, por lo tanto, el gobierno de España. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un avión, con las características del avión de Delcy Rodríguez, sale de Caracas, ya ha informado con antelación, con mucho tiempo de antelación, aquí a Barajas, de que va a llegar. Por lo tanto, lo sabían, claro que lo sabían, pero no lo evitaron. Esto es inadmisible. Es decir, han estado vendiéndole con sus medios de comunicación afines, con sus trolls en las redes sociales, tratando de trasladar que básicamente desde hace más de 25 días que la querella que nosotros habíamos puesto en marcha era un bluff, era un absoluto bluff. Es decir, diciendo y sosteniendo, hasta en otras cadenas, jueces de mucho renombre sosteniendo planteamientos totalmente... Por ejemplo, ¿qué planteamiento sostenían? Decían que, bueno, que venían como con pasaporte diplomático y que decían que, evidentemente, que tienen legitimidad para meter en España lo que quieran. Eso lo hemos escuchado el sábado pasado. ¿Y qué jueces eran? El portavoz de Jueces para la Democracia o el exportavoz, ahora mismo no caigo, lo dijeron el sábado pasado. Y yo no salía de la vergüenza y el estupor, y después se le escapó, dijo, creo. Y digo, ya te hemos cogido, que no sabía, estás diciendo la versión oficial, y quieren enfrentarnos los unos a los otros. No, la mentira es tan burda y tan descarada. Invitamos que lean la querella que está en nuestros perfiles sociales. Está toda íntegramente publicada para que cualquier profano pueda leerla. Y esa querella, imagínense ustedes, ¿habría que ampliarla por haber dejado pasar las maletas? Hombre, sí, fruto de la investigación. Nosotros nos hemos reservado el derecho a ampliar las querellas fruto de las investigaciones. Le voy a poner un ejemplo. Cuando un funcionario público da orden de que se pase un control de aduanas sin revisión previa, eso no es otro delito. A ver, ordenar la inaplicación de la ley de extranjería es prevaricación. Que eso sería a Delcy Rodríguez. Claro, a Delcy, esa es la primera. Y pasar las maletas sin control de aduana, ¿qué sería delito sería? Otro delito de prevaricación, porque tienen la obligación de incautar cualquier efecto económico que trajera. Tenían que, por lo menos, a ver, porque aquí está una de las cuestiones. Todas esas 40 maletas, aquí el señor Ábalos empieza con el cuento de, bueno, es el oro, los dólares, las maletas, como si esto no existiera. Oiga, no sabemos qué llevaban las maletas. Pero lleva droga. Pero, claro, pues usted de momento lo que tenía es la obligación, como se hace con cualquier persona, es de ver qué es lo que iban en las maletas o pasarlas por la aduana y que se hiciera o se llevara a efecto el procedimiento que se hace con las maletas de cualquier persona, cosa que no se hizo. Porque además, dice, no, estas maletas iban en tránsito y por tanto se metieron en el otro avión. No es lo que se ha informado aquí, porque aquí Voz Populi, que es el diario que ha estado sacando más información, que es quien sacó este asunto pues, al exterior, lo que dice y sostiene, y hasta ahora todas las informaciones que ha dado parece que estaban muy bien dirigidas y eran muy acertadas, lo que dice y sostiene es que las maletas salieron y no volvieron.
Es decir, salieron las 40, que ya manda narices. Salieron 40, del aeropuerto. Del aeropuerto. Y fueron a la embajada, claro. ¿Dónde fueron las maletas? ¿Qué llevaban las maletas? Pues bueno, sí. Pero mire, es muy fácil. Se acaba con la especulación cuando se informa. Se acaba con la especulación, pero como ustedes no informan, primero no había maletas, no había reuniones, luego resulta que hubo no una reunión, sino varias, luego no un par de maletas, sino 40. Oiga, 40 maletas son muchas maletas. ¿Para qué tenía que venir con 40 maletas aquí? ¿Y qué opina usted de que hubiera una errata en la base de datos de la policía que en un principio llevó a la confusión a los policías a la hora de la llegada de Desi Rodríguez? ¿Piensa que eso puede ser intencional? Pues nunca se sabe, puede ocurrir cualquier cosa, pero yo no quiero hacer juicios de valor sobre cosas que no desconozco. ¿Puede haber una errata? Claro que sí, siempre, todos cometemos erratas. Los que trabajamos en medios de comunicación sabemos que las erratas te caen por cualquier... Las erratas caen por cualquier lado. Claro, pueden caer en cualquier momento, pero también hay circunstancias en las que intencionadamente se cambian las cosas. Entonces, yo lo que creo es que como aquí la opacidad es tan grande y se han dicho tantas cosas y se han cambiado tanto las versiones, no, mire usted, todo esto se solventa no diciendo que vamos a hablar de otra cosa, porque esto no le interesa a nadie. No, cada vez que usted dice eso, más le interesa a la gente. Ahora mismo todo el mundo está interesadísimo ya por este tema, porque hay una evidencia, que es que aquí se han intentado ocultar cosas. Bien, usted se ha equivocado, pues diga, mire, voy a pedir perdón porque hemos cometido este error y teníamos que haberlo dicho de entrada. Y efectivamente, se evitó un conflicto diplomático, pues dígalo. Dígalo, si queremos saber cuál es el conflicto diplomático que se ha evitado, pues no pasa nada. ¿Cuál es el conflicto diplomático? Uh-huh. Aquí, a nivel diplomático, lo único que vemos es que estos señores que antes estaban defendiendo a Guaidó, ahora van a por Guaidó. Ahora le han puesto aquí en el ojo del huracán y cada día hay más declaraciones contra Guaidó y, por tanto, están blanqueando al régimen del tirano Maduro, que se dedica a perseguir en ocasiones de una manera violenta a la población, a la oposición, a los partidos democráticos. Y esto lo está diciendo el gobierno de España. Y esto es muy grave. Y lo ha dicho, no lo ha dicho cualquiera, lo ha dicho Felipe González, que es socialista como ellos, o incluso más, ¿no? Uh-huh. Incluso más socialista. Bueno, pues que lo aclaren y que lo digan, que pongan blanco sobre negro. Diga usted la verdad. Y cuando diga la verdad, si lo dice bien y lo traslada bien... ¿Qué está pidiendo usted? ¿Que Ábalos y Pedro Sánchez digan una verdad? Pues sí. Pero ¿usted ha escuchado alguna vez una verdad de estos dos? Bueno, no voy a entrar. Yo lo que creo que está claro es que en este caso nos han mentido, porque han dado versiones contradictorias absolutamente. Y entonces se les ha cogido. Y afortunadamente hay medios de comunicación libres en España que, haciendo su tarea de informar y de saber informar y trasladando a los ciudadanos esas informaciones, pues han llegado a una cuestión que a lo mejor no es... Yo no sé si es grave o no, si iba oro, si iban dólares, no lo sabemos. Pero usted, al no informar y al efectivamente permitir que nada menos que 40 y tantas maletas entren directamente, parece, por la aduana, nadie las revisa, no sabemos dónde van, no vuelven, pues oiga, es que todo esto es muy sospechoso. Es muy sospechoso. ¿Ustedes se acuerdan, ustedes seguramente que han visto la serie de Narcos, se acuerdan cuando Escobar estaba llevando 32 camiones de contrabando y pasó un control de la policía sin que miraran los camiones? Es que esto parece exactamente lo mismo, ¿no? Lo de plomo, plata, prácticamente, ¿no? Cuando el presidente del gobierno habla de un conflicto diplomático, se está riendo de todos nosotros. ¿Qué conflicto diplomático va a existir con unos delincuentes, con unos dictadores? ¿Cuándo ha ocurrido en España que nosotros seamos amigos de dictaduras, de delincuentes, con quién nos estamos internacionalmente alineando? Es que la política internacional de España siempre ha habido consensos y lo ha roto a la primera de cambio. ¿Cómo están pisoteando la dignidad de este pueblo, de nosotros, de este país, de nosotros los españoles? Lo están pisoteando con la mentira, con la falsedad, aliándose con delincuentes y dictadores. Es que si España hubiera sido un país con dignidad, esta señora la tendrían que haber detenido por delitos contra la humanidad y contra la democracia. La Audiencia Nacional tendría que haberla detenido y la tendrían que haber enchironado. ¿Qué pasa en este país? ¿Qué ha pasado un mes
y todavía no, este señor no lo han echado, no ha dimitido. ¿Qué pasa? ¿Estamos adormecidos? Y encima venden una versión absolutamente mentirosa y falsa en las redes sociales. ¿Qué conflicto diplomático? Si es que con los delincuentes y con los dictadores y con los asesinos no puede haber diplomacia, y menos secreta, que está prohibida por la Convención de Ginebra. ¿Cómo era secreto lo que habló Delcy Rodríguez con Ábalos? ¿Qué es esto? ¿En manos de quién estamos? Sí, es que no tenía que haber hablado, que eso es lo principal. ¡Claro! Y es lo primero. ¡Claro! Es que no podía sobrevolar espacio aéreo, que no podía entrar en España. O sea, vamos a dejar claro. Lo primero de todo, la señora Delcy no podía aterrizar en España. No podía entrar en espacio aéreo. Porque está prohibido por las sanciones de la Unión Europea. Primer punto, primera ilegalidad, que lógicamente alguien del gobierno dio el visto bueno para que bajara. El segundo punto, si hubiera aterrizado por un caso de emergencia, inmediatamente tenía que haber sido deportada. Claro. No se hizo. En vez de deportar a la bandida, se la metió en una zona VIP para que disfrutara de todos los lujos que pagamos todos los españoles. Y luego ya, el siguiente paso es pasar unas maletas sin ningún tipo de control, en las cuales puede haber oro. La mayoría de los indicios dicen que había oro, parte oro y parte dinero. Algunos ha habido fuentes del CNI que hablaban de documentos, pero bueno, ahora yo creo que con 40 maletas ahora se utilizan los pendrive, ¿no?, para los documentos. Pero yo quiero que me hable usted, señor Cebolla, de una cosa. O sea, con toda esta serie de delitos, de supuestos delitos que se están cometiendo, es muy raro que un gobierno de una nación occidental, de una supuesta democracia desarrollada, pues cometa toda esta serie de presuntos delitos, ¿no? Todo parece que empieza a tener relación, hay que buscar la fuente de todo esto que ha pasado en esas famosas primarias que ganó el señor Pedro Sánchez, ¿no? Esas primarias que ganó sin ningún apoyo del aparato, lo que hace prácticamente en un país como España, ganar sin apoyo del aparato al PSOE y al PP, prácticamente imposible. Y parece que el señor Sánchez presuntamente pudo tener ayuda pues de unos terceros, bueno, que no tienen nada que ver con el PSOE, más bien son de color morado. Siempre se dijo de Podemos, directamente, sí. A ver, existen iniciativas ante el Tribunal de Cuentas para que se investigue esto, precisamente. Es decir, evidentemente cuando se ha dejado el futuro de nuestro país en manos de partidos oligarcas que lo que quieren es, van por su único interés, que es el de ellos. Han montado una pantomima, que es el tema de las primarias, que montaron una asociación, que eran Rosas o 13 Rosas, o algunas, creo que se llamaba por así, y esa financiación ha escapado al control del Tribunal de Cuentas. ¿Por qué no se ha intervenido y se ha investigado eso? ¿Quién ha puesto el dinero? ¿De dónde ha salido? Porque no solo el posible origen que habéis planteado, no es solo ese. Hay más posibles orígenes. ¿Cómo es posible que se metieran 40.000 afiliados nuevos en unas primarias del Partido Socialista que, lógicamente, y como ha dicho el señor Vera, puede que fuera con ayuda de Podemos? Y claro, todos sabemos que Podemos son los chicos de los recados de la narcodictadura. ¿Puede que esto tenga la conexión en esas famosas primarias? Es muy posible y tendrían que investigarlo. Lo que ocurre es que dejar el futuro de nuestro país en manos de esas 40.000 personas es donde falla el sistema. Es decir, ¿por qué no podemos nosotros elegir directamente a nuestro presidente del gobierno a doble vuelta, sin que tengamos que entrar en valoraciones ni sistema de listas de partido ni la ley de Down? Ahí es donde tenemos que analizar la profundidad de los cambios que tenemos que hacer para que el riesgo en el que existe actualmente, tenemos el riesgo de ruptura de nuestro país, pues que nunca vuelva a ocurrir nunca más. Y eso es lo que venimos nosotros, los laócratas, a resolver. Eso que apunta don Sergio me parece fundamental. Es decir, eso tendría que ser caso obligatorio, es decir, una doble vuelta para elegir al presidente del gobierno. Efectivamente. ¿En elecciones separadas? En elecciones separadas, no pasa nada. Quedan los dos primeros y luego, como hay en tantos países, ¿verdad?, que aquí no es una república, pero es el presidente del gobierno, que es suficientemente importante porque el gobierno, pues absolutamente manda en todo, porque ya sabemos que el rey, pues en fin, tiene unos poderes limitadísimos, prácticamente no tiene poderes. Por tanto, eso sería muy interesante. Además, evitaría
que en España se estén produciendo estas cosas, están produciendo estas situaciones que dice el señor Sánchez de bloqueo, que no es lo que él pretende decir, pero bueno, estas situaciones de imposibilidad de gobernar y sobre todo además estas situaciones en las que al final pues los independentistas, los nacionalistas, los de Podemos son los que resuelven y los que se benefician de los pactos de gobierno. Pero es verdad, esto que comentaba don Jesús Ángel, era un clamor y se decía en los medios de comunicación que en la época de las primarias los mítines del señor Sánchez los llenaban los de Podemos porque tenían mucho interés en que saliera el señor Sánchez. Y eso era lo comentaba todo el mundo, sí, y siempre se decía, y además, yo recuerdo en aquella época... Se metió, digamos, el caballo de Troya. Sí, yo recuerdo en aquella época que me decía, mira, estos de aquí ya estaban allí, y estos son de Podemos todos, porque los conocían, porque, pues, eso, joder. Entonces, a Pablo Iglesias le interesaba mucho que saliera, porque era una manera de desestabilizar y porque teóricamente estaba más próximo, y al final se ha visto que efectivamente estaba más próximo. Y, bueno... Pues yo no sé hasta qué punto efectivamente Podemos ya puede influir o no, pero claro que influye al final, porque el señor, con relación a Venezuela, el señor Sánchez sostenía un discurso que era más bien el discurso de Felipe González, que no tenía que ver, y ahora está exactamente instalado en el discurso de Iglesias, que es Guaidó es el jefe de la oposición, ya hemos pasado de que era el presidente encargado al jefe de la oposición, y además de eso, pues... bueno, están comprando pues toda la filosofía del señor Zapatero, que está basada en la cuestión de que tiene que haber unas elecciones, pero las elecciones, para que fueran auténticamente democráticas, habría que decir, no, mire, quienes no pueden concurrir a esas elecciones son los dictadores, y aquí el dictador es el señor Maduro, porque es un señor, como bien ha dicho don Sergio antes, que efectivamente ha estado persiguiendo a su población. Pregunten ustedes a los millones de ciudadanos de Venezuela que están aquí en España, exiliados, o que están en Canarias, ¿por qué se han venido? ¿Por qué se han venido? Porque les persiguen y porque aquello se ha convertido además en un país en el que no funciona nada, es un estado fallido prácticamente, controlado por una narcodictadura. Además, lo que está comentando usted es muy interesante por la sencilla razón. El señor Pedro Sánchez, que sale del Partido Socialista, no tiene ayuda presuntamente de nadie, de golpe y porrazo derroca a un aparato que es prácticamente imposible derrocarlo, y rápidamente da una moción de censura, esa moción de censura se la gestiona Pablo Iglesias, negociando con la Esquerra, con Bildu, con todos los golpistas, con toda la chusma política de España, y... se introduce como presidente del gobierno. O sea, pasa de estar prácticamente fuera de todo a estar introducido. Y eso en un Estado, como bien denuncia el señor Sergio Cebolla, donde son las partitocracias, los partidos, los aparatos son tan potentes, eso tú no lo haces sin un dinero y sin un respaldo muy, muy potente. Y el respaldo muy potente no puede venir solo del afiliado que deja unas monedas y unos billetes. No, no, ese respaldo tiene que venir de alguien que porta mucho dinero, pues por ejemplo... Por ejemplo, supuestamente, como puede ser una narcodictadura donde los billetes sobran. No tengo ni idea, porque esas son cuestiones que a mí me gusta hablar de las cosas y hacer afirmaciones cuando yo dispongo de documentación al respecto. No tengo ni idea, pero efectivamente todo eso que usted comenta, pues son cuestiones que hay que hacerse preguntas sobre todo eso. ¿Por qué? Pues porque, en efecto, pues esa... asistencia que fue real de la gente de Podemos a los mítines de Pedro Sánchez y el esfuerzo que hacían para que saliera adelante, y luego esta cuestión que es fundamental, de esas personas, y usted esto lo sabe, don Sergio, porque usted estaba en el Partido Socialista entonces, ¿no? Pues si es un censo que se infló, bueno, pues esto es una cosa que llama poderosamente la atención. Efectivamente, hay preguntas que nosotros como ciudadanos tenemos que tener respuesta. Es decir, ¿cómo es posible, que muy bien dice, que el futuro de nuestro país haya estado en manos de 40.000 personas, a base de talonario y a base de dinero? Si eso es así, si eso es así... Todos estamos hablando presuntamente. Si eso presuntamente, es, sí. Si eso es así, he hecho la pregunta, si eso es así, es muy grave. ¿Por qué el Tribunal de Cuentas no ha intervenido? ¿Por qué? Porque eso han utilizado otra organización aparte y no la han investigado. ¿De dónde ha venido el dinero? ¿Ha venido de los lobbies internacionales? ¿Ha venido exclusivamente de Podemos? Nosotros tenemos derecho a tener respuestas sobre esto. Y estamos viendo que lo que está ocurriendo
las únicas explicaciones razonables son estas. Piensa mal y acertarás, decía mi padre. Y desgraciadamente, a mí no me gusta pensar así, pero la evidencia es la que es. No tenemos pruebas. Para eso tiene que estar una Administración de Justicia que haga y una Fiscalía General del Estado independiente que persiga el delito y haga cumplir la ley y nos proteja a todos los ciudadanos de los abusos del gobierno y el abuso del legislativo. Y eso es lo que estamos reivindicando, que en España, esto que llaman democracia de los partidos, requiere una evolución y es lo que nosotros defendemos. Uh-huh. Don Sergio Cebolla, sé que usted se tiene que marchar de nuevo a coger un avión en Barajas. ¿Pues lleva maletas o no? Bueno, la mía. Bueno, a ver si le meten la también mía, la en, claro, en claro. La sala de espera VIP y no le meten ahí con todo el mundo, ¿no? Muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Le tengo gracias que pedir porque sé que se tiene que marchar. Y, amigos, tenemos que continuar porque Ábalos dice que está muy tranquilo porque está aforado y dice que las grabaciones están protegidas por la ley de datos. Atención a lo que dice este hombre, que él está muy tranquilo, que la ley de protección de datos va a evitar que no salgan las grabaciones. Vamos a conectar, no sé si lo tienen ya, a don José Luis Escobar. Buenas noches, don José Luis. Hola, buenas noches. ¿La ley de protección de datos hace que el señor Ábalos esté tranquilo después de los supuestos o presuntos delitos que ha cometido? Bueno, nadie que haya cometido un delito se puede amparar en la ley de protección de datos para que no se le investigue. De hecho, basta que un orden judicial para abrir cualquier, para romper ese secreto de protección de datos. Naturalmente, si un juez piensa o sospecha que puede haber un indicio de delito, basta que emita una orden judicial para que se le sea entregado cualquier dato que esté bajo la protección de la ley de datos, de protección de datos. Uh-huh. Ya que le tenemos a usted, que es uno de los abogados de cabecera del Mundo al Rojo, hemos hablado de las querellas que se le han puesto al señor Ábalos. Unas de ellas, pues lo que le acusaban es de prevaricación, pero ¿se podría añadir a estos delitos, sumarlo, si se descubre que en esas maletas había más que ropa, por ejemplo, oro, dólares o otro tipo de sustancias tóxicas, se podría acusar al señor Ábalos de este tráfico, de colaborar con tráfico de estupefacientes hasta blanqueo de capitales? Bueno, si es autor o es cómplice o es encubridor de ese tráfico, naturalmente que sí. Basta que se descubra que él lo supiera y no lo denunció para que ya forme parte del grupo de los encubridores. O si cooperó para que se produjera ese tránsito de sustancias ilegales, pues sería un cómplice, claro. Y si fue un cómplice necesario, pues ya pasaría a ser autor. Uh-huh. Señor don José Luis Escobar, la última pregunta. Como usted sabe perfectamente, Estados Unidos ha puesto serias sanciones al régimen de Venezuela, sobre todo sanciones relacionadas, por ejemplo, que salga dinero del sistema económico norteamericano, en este caso, y sobre todo en el tema del oro, ese oro que está vendiendo Venezuela a Turquía y Turquía luego posteriormente a Irán. En este caso, si también se descubre que en esas maletas que llevaba Delcy Rodríguez, por un lado había oro, y luego dentro del avión había más oro, ¿podría intervenir de oficio la Administración americana para pedir la cabeza del señor Ábalos? Pues naturalmente, si consideran que ha cometido un delito y pueden pedir extradición, naturalmente que sí. El señor Ábalos está muy, muy a gusto porque dice que resulta que está aforado. Y es que para los políticos españoles efectivamente existen dos tipos de fuero. Para los españoles normales, el fuero común, y para los políticos, el aforamiento en juzgados especiales con jueces que ellos nombran. Entonces dice que está muy tranquilo porque tanto si lo pide la extradición en Estados Unidos como si se le juzga en España, pues un juez ordinario nada puede hacer si no pide primero un suplicatorio y además tendría que juzgarle pues los jueces que su partido ha nombrado, bien sea en el Tribunal Supremo o bien, bueno, el Tribunal Supremo, que es el que le correspondería, y posteriormente estaría el Tribunal Constitucional, que también, cuyos jueces mayoritariamente han sido nombrados por su partido. Pues claro, él está aforado y por tanto está muy tranquilo.
Pero claro, basta que el partido considere que está ya amortizado para que el castigo sea ejemplar, tanto por su propio partido como por los propios jueces. Además, señor Escobar, lo que está demostrando el señor Ábalos, a priori, es que todo lo que está diciendo es mentira. Por lo tanto, las sospechas están circulando sobre su cabeza constantemente. ¿Cree usted que estas querellas que han puesto tanto el partido Laócrata, Vox, el Partido Popular y Ciudadanos, ¿van a llegar a algún puerto o controlando como están controlando, como bien usted ha dicho, controlando el Poder Judicial, se va a quedar en nada? Bueno, naturalmente los políticos nada más se fían de los jueces que ellos nombran. Es decir, no se fían de los jueces ordinarios, de los jueces a los que estamos sometidos todos. Yo considero que se tiene que llevar una investigación exhaustiva de lo que ha pasado allí, analizar bien eso, todas las cintas y toda la información que proviene del aeropuerto con todo lo que ocurrió aquella tarde y las acusaciones particulares del Partido Popular, del Vox, de los laócratas, de todos aquellos que se han personado, serán los que tienen que formular acusación. Y los jueces ellos verán, pero imagino yo que continuarán investigando. Una vez que existen acusaciones particulares, aparte del fiscal, del Ministerio Fiscal, que también sabemos que tiene que obedecer las órdenes es un órgano jerárquico, tienen que obedecer las órdenes de su superior, pero si ya hay acusaciones particulares, eso toma un cariz distinto, es muy probable que termine procesado. Don José Luis Escobar, muchísimas gracias por haber estado en los micrófonos del Mundo al Rojo. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a vosotros. Y amigos, vamos a continuar pues presentando a nuestro querido profesor Don Roberto Centeno. Ojo, catedrático en economía, ingeniero de minas. Si tuviera Pedro Sánchez una persona tan cualificada, le estallaría los oídos en el gobierno. Don Roberto, ¿cómo está usted? Pues muy bien, pero en fin, yo desde luego no trabajaría para un guerra civilista y a un traidor a España como Sánchez, ni por todo el oro de Maduro. Así que no, eso no va a ser. Fíjese que hace poco estuvimos hablando del oro de Moscú, ahora es el oro de Caracas. ¿Cómo sí. Se repite la historia, Bueno, pero vamos. Pero voy a decir una cosa. Le voy a dar esta noticia para que usted vea. Ustedes quieren saber todo este lío de Delcy Rodríguez, de Ábalos. Tiene una base. Y es el oro, amigos, es el oro que Maduro está usando para mantenerse en el poder en Venezuela. Ahí está la noticia. Estamos hablando que Estados Unidos y otros países occidentales están vigilando los movimientos estratégicos de cerca y ya advirtieron de posibles consecuencias a países que compraran este mineral a Venezuela, como es el caso de Turquía o Emiratos Árabes Unidos. Al parecer, el oro exportado a Turquía termina en poder de Irán, lo que viola las sanciones de Estados Unidos. Esto, amigos, es muy importante porque, y un día vamos a hablar y va a hablar y hablar de este tema, de donde están sacando el oro en Venezuela, son casi minas donde la gente vive en semiesclavitud. Además, lo están sacando las grandes potencias para que este tipo pueda mantenerse en el poder, para que pueda comprar voluntades. Y Estados Unidos está siguiendo muy de cerca ese oro. Y Delcy Rodríguez, como dijo la portavoz de Coalición Canaria, puede que en ese avión llevara oro. Oro que se llevó posteriormente a Turquía para luego vender a Irán y de esa forma pues ir sacando dinero. Por lo tanto, don Roberto Centeno, antes de que conectemos con el embajador William Cárdenas, el oro está saliendo a las puertas de Venezuela. Este señor Maduro está expoliando Venezuela directamente. Sí, vamos a ver, lo lleva haciendo ya bastante tiempo. Pero quiero aclarar dos cosas. Las maletas que han venido a España no tenían oro, sino que tenían documentación y fajos de dólares americanos. Yo estoy hablando de que en el avión ya. Puede que hubiera... Bueno, sí, pero es que querido Jesús, no lo necesitan. Porque prácticamente todas las semanas
pasa, llega a Caracas un ilusín ruso y se lleva oro para pagar toda una serie de deudas que tiene. Y el oro no es que lo estén sacando de las minas, porque las minas de oro, yo no sé que tenga grandes minas de oro, lo han sacado del Banco Central de Venezuela. Tenían Hay un reportaje, no sé si lo ha visto usted, que en breve vamos a poner un día de estos en el Mundo al Rojo, de las minas, de una mina de oro, por lo visto, muy grande que hay en Venezuela, donde está viviendo la gente casi en grado de esclavitud. Es un reportaje que... Ya, pero lo fundamental estaba en las sí, cajas fuertes del Banco Central de Venezuela. Había aproximadamente 1.500 toneladas. Y deben haber vendido ya como el 80% de ese dinero. Luego, por otro lado, ellos tienen que pagar concretamente, uno de los pagos que tiene que hacer, y lo pagan en oro, ha sido el grupo de guardaespaldas que tiene Maduro. Que no son exactamente guardaespaldas, son mucho más, porque son antiguos espeznaz del KGB y son como la gente de Blackwater, son gente muy preparada y tiene 400. Entonces a esta gente le paga en oro. Por otro lado, no tiene oro suficiente para pagar, por ejemplo, a Rusia la deuda que tiene. Tan es así que Rusia le ha intervenido y hoy en los más de los dos tercios del petróleo mexicano se lo queda a Rusia y Rusia lo comercializa. Petróleo venezolano. Petróleo venezolano, sí. Lo que ¿Qué ha dicho usted? Mexicano. ¿He dicho? Mexicano. Sí, un lapsus, pero, don Roberto, usted que tiene muy buenos contactos, muy buena información de la administración norteamericana, el tema de las maletas, ¿qué es lo que iba en las maletas según sus fuentes? ¿Y cuál es el motivo y por qué se hizo esta operación de esta forma? Vamos a ver. En las maletas... Con toda seguridad, no puedo decir las fuentes, pero son fuentes. Sí, luego después claro. os las cuento. Ya lo hemos adelantado, la exclusiva que usted dio, pero lo recuerdo. Bien, vamos a ver. Lo que iban eran dólares americanos para pagar sobornos por parte del gobierno de España y por parte de ellos, porque lo que pretende el gobierno de... Bueno, del gobierno. El desgobierno... De toda España y el gobierno de media España es llevarnos a una dictadura y punto. Y para eso necesita comprar muchas voluntades. Ya lo expliqué el otro día aquí, no lo voy a repetir. Y luego documentos, que el otro día no lo dije. Esos documentos, al parecer, según la inteligencia norteamericana, que por otro lado, no es que el tío Donald necesite saber lo que hay en las cintas o dejar de ser en las cintas o las cintas esas de baraja, porque eso lo ha grabado la NSA. Todas las conversaciones que se han tenido, telefónicas, que ha habido entre el avión, la sala VIP, etcétera, y distintos estamentos del gobierno... Entre Pedro Sánchez y Delcy Rodríguez. Pedro Sánchez incluido, supuestamente. Las tiene grabadas la NSA. Así que no se preocupen, que espero que cuando el rey Felipe vaya a Estados Unidos, que aunque irá acompañado necesariamente de un comisario político, que es Borrell, en alguna parte el tío Donald le dirá, mira, estas son las cintas, ¿quieres escucharlas, chaval? Pues han escuchado ustedes a don Roberto Centeno, que ya ha adelantado, como hemos dicho antes, esa exclusiva que se publicó en el distrito.es, que se dijo aquí en Los Intocables, en Distrito Televisión, de que las maletas iban entre 80 y 120, supuestamente, entre 80 y 120 millones de dólares. Esto ya no lo entiendo, don Roberto Centeno. Pero para hablar del oro, de lo que estamos hablando, de cómo se está sacando el oro de Venezuela, tenemos al otro lado del teléfono al embajador, don William Cárdenas. Buenas noches, embajador. Muy buenas noches. Para meterlo usted en contexto, estábamos hablando de lo que pasó en el aeropuerto de Madrid-Barajas entre Delcy Rodríguez y Ábalos y de ese oro que supuestamente está saliendo de Venezuela para, en este caso, para ir a Turquía y luego posteriormente que termina en manos de Irán. ¿Cuál es en estos momentos las cantidades que ustedes creen que se ha salido de oro del Banco Central de Venezuela? ¿Y cuál es el expolio que está generando este señor, este sátrapa en el país hermano? Bueno, yo en primer lugar, para entender lo que está pasando en Venezuela, le tengo que decir que
El poder en Venezuela está en manos de una organización criminal. O sea, ese es un grupo de personas que se ha apoderado de las instituciones públicas, pero que todos están confabulados en una actividad criminal que abraza diferentes espacios, ¿no? Por un lado, el narcotráfico, por otro lado, el contrabando, por otro lado, los crímenes de lesa humanidad, por otro lado, la corrupción. O sea, esto es bastante complejo de entender. Les voy a dar una pista para que entendamos un poquito lo que está pasando con el oro. Cuando Chávez quiso aliarse con la FARC para establecer las rutas del narcotráfico y apoderarse de las rutas del narcotráfico, simplemente lo que hizo fue mandar militares venezolanos a que negociaran las rutas del narcotráfico con los cabecillas de los carteles de la droga en las fronteras de Venezuela con Colombia, en las fronteras de Venezuela con Brasil. Bueno, pues esa misma operación está ocurriendo ahora con el oro. Como el gobierno de los Estados Unidos estableció sanciones al petróleo venezolano y realmente le está costando bastante trabajo ingresar recursos, entonces ha tenido que recurrir Nicolás Maduro a la explotación de los minerales en el arco minero de Venezuela y están extrayendo oro y lo están sacando de contrabando. Y en esta oportunidad volvieron a hacer la misma operación. O sea, le dan la explotación de esas minas a gente de las Fuerzas Armadas, oficiales de las Fuerzas Armadas, que les constituyó una empresa que se llama Caminpec. Y entonces estos señores son los que se han aliado con el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, con la FARC, con Hezbollah, y con esas organizaciones criminales están extrayendo el oro del arco minero, están sometiendo a condiciones infrahumanas a la gente que trabaja allí y están realizando, por supuesto, actos criminales, porque al que se opone a ellos, existen cosas comunes en las minas, a donde depositan los cadáveres de las personas que se oponen o los trabajadores que de alguna manera se rebelan. Entonces, de allí se está trayendo un oro que sale por la frontera de Venezuela hacia Colombia, sale hacia el Mar Caribe, hacia Aruba y Curazao, hacia Centroamérica, y está saliendo hacia Turquía, y a través de Turquía entra en Europa. ¿Por qué está ocurriendo eso? Bueno, porque ese oro sale como contrabando y hay que lavarlo en algún sitio, o sea, hay que legalizarlo en algún sitio. Se legaliza en esos países, mezclándolo, bueno, en Aruba y Curazao no produce oro, no, ahí no existe nada, pero resulta que se han convertido en unos grandes exportadores de oro. Entonces, es una actividad criminal bastante, bastante compleja. Uh-huh. Y habiendo una actividad criminal tan compleja como usted está detallando en estos momentos, ¿cómo es posible que un gobierno como el español haya podido recibir a una narcovicepresidenta de ese gobierno y además con claros indicios de que estaba transportando en esos aviones oro a Turquía? Exactamente, eso es lo que es muy difícil de entender, ¿no? O sea, esta señora junto con otras 25 personas que están denunciados en la Corte Penal Internacional de La Haya por nosotros y por estados parte del Estatuto de Roma, están denunciados como criminales de lesa humanidad, han cometido crímenes terribles. Bueno, estas 25 personas tienen la prohibición de ingresar al espacio europeo, ¿no? Y resulta que esta Delcy Rodríguez, bueno, pues sobrevoló, es que no hacía falta que pisara tierra, es que ella no podía ni siquiera sobrevolar el espacio aéreo europeo. En el derecho internacional, el territorio de un Estado, propiamente dicho, lo componen su espacio aéreo, su mar territorial y el territorio que ocupa ese Estado. Bueno, esa señora no podía sobrevolar el espacio aéreo europeo.
Bueno, pues resulta que no solo lo sobrevoló, sino que aterrizó en Barajas, la recibió un ministro y pasaron unas maletas, porque ya existe el testimonio de que efectivamente fue así, que nadie controló. El ingreso de esas maletas, nadie supo que contenían esas maletas y, bueno, visto lo visto, ese avión luego continuó a Turquía. Bueno, nosotros, ¿por qué podemos nosotros dejar de pensar que se estaba cometiendo un ilícito como los que se vienen cometiendo si se trata de una organización criminal la que está ejecutando todas estas acciones? Entonces, lo que es imposible de aceptar es que un Estado europeo se preste para semejante barbaridad, ¿no? Pues ciertamente, el señor embajador, lo cierto es que nadie entiende lo que está sucediendo. Don William Cárdenas, muchísimas gracias por estar en los micrófonos del Mundo al Rojo. Un fuerte abrazo. Encantado, muchas gracias, hasta luego. Y amigos, vamos muy rápido, sé que me están diciendo aquí que quería hacer preguntas, pero vamos muy rápido porque quiero sacar un tema muy rápido y nos están esperando al otro lado del Atlántico, desde Venezuela concretamente, para intervenir don Pedro Luis Pedrosa. Tenemos que hablar de esta noticia, de que Estados Unidos advierte que sancionará a cualquier país que ayude al régimen de Maduro. Esta noticia es muy importante, amigos, porque la actitud del gobierno de España de apoyar, como está apoyando al régimen de Maduro, le está convirtiendo implícitamente en un aliado de Estados Unidos, y más bien en un aliado de un sátrapa, don Roberto Centeno, mientras llega la llamada. Vamos a ver, ese no es el mayor problema, es que antes me has interrumpido, porque, bueno, lógicamente, porque estaba aquí el embajador. Vamos a ver, señoras y señores, hay un tema muy claro, muy importante, porque si nos metemos con las maletas por aquí y por allá. Bueno, para empezar, las maletas tenían todo el derecho, es lo único que tenía todo el derecho a estar en España sin que nadie las mirara, porque eran valija diplomática. Entonces, no sé por qué dicen que si las metieron, que le miraron y que no miraron. Pues porque no las tenían que mirar, porque son valija diplomática. Salvo que le digo una cosa, un segundito. Es verdad esto que dice don Roberto Centeno, salvo con la excepción que es importante de que estamos hablando de un régimen que es un régimen. Tiene sanciones. Claro, pero déjame entonces ir a la siguiente parte. Vamos a ver. Claro, es que aquí hay un punto. Disculpe un segundito. Sí, pero, no, pero vamos a ver. Un segundo. Ese es el punto de vista tuyo, es el punto de vista mío. Claro, claro. Es el punto de vista de este señor. No, es que aquí hay un punto muy importante. El primer punto de vista es que el gobierno de Sánchez no tiene que reconocer como embajador al embajador de Maduro, sino al embajador de Guaidó. Por lo tanto, bueno, hombre, ni al gobierno de Maduro. Si mi abuela tuviera. No, no, pero eso sería lógica. Si reconoces a Guaidó como presidente de Venezuela, no puedes reconocer a la embajada. Pero la verdad, la pura verdad, querido Jesús, es que no solamente lo reconoce total y absolutamente, sino que lo reconoce al otro. Bien, pero el problema no es tanto el dinero, que también. Pero como ya lo expliqué el otro día, y el otro día no me dio tiempo a explicar lo de los documentos son pruebas fotocopiadas, bueno, son fotocopias del dinero que se le ha entregado al Partido Socialista Obrero Español. Porque se le han entregado, que se sepa por... Bueno, presuntamente. Presuntamente, bueno, claro. Se ha dicho en la prensa. Mira, vamos a ver, me decía mi amigo... Vamos rápido que tenemos... Vamos a ver. Entonces, es que el problema es mucho más grave. No es el problema de que Estados Unidos va a tomar sanciones contra España. Lo que ha hecho el señor Sánchez y este gobierno de media España... es infinitamente más grave, infinitamente más grave. ¿Por qué? Porque ha optado la situación en este momento del gobierno Sánchez, es prácticamente de ruptura de relaciones diplomáticas con Estados Unidos y con la Unión Europea. No llega a ruptura, pero a una situación de enfriamiento tremendo. Y esto es gravísimo, gravísimo, cuando en la Unión Europea se empieza a discutir el programa, el presupuesto de los próximos 7 años, y donde la agricultura española está en el... Bueno, va a ser perjudicada. Es decir, este señor... Fíjense si los documentos que había ahí, para no hablar de presuntamente, si los documentos que ha traído el avión serían graves para el Partido Socialista Obrero Español, que ha tenido el señor Sánchez que volcarse, que elegir entre la amistad de Estados Unidos y la Unión Europea,
a elegir la amistad de este narcocriminal, asesino y genocida. ¿Eh? Fíjense ustedes lo que debe haber en esos papeles, porque señores agricultores que me escuchen, que están ustedes en la calle, saliendo a la calle, la culpa de todo esto no es, como ha dicho el señor Sánchez, que los márgenes se los están llevando los supermercados y no sé qué, para nada. El problema es que ahora, no, el problema es, primero, que firmó un tratado con Mercosur y con Sudáfrica y con Marruecos, de tal manera que los productos de estos países entran en España sin pagar impuestos. El culpable de todo es el señor Sánchez, no son los supermercados. Pero es que ahora viene lo peor, señores agricultores, señores y españoles que me escuchan. Ahora España está en la situación más débil que cabe imaginar con la Unión Europea justo cuando se empieza a negociar el futuro de España y el futuro de la agricultura española. Así que si salen con los tractores, pidan lo que tienen que pedir. Don y pidan Roberto, la cabeza. Tengo una llamada en espera, vamos a dejar los tractores ahora, porque tengo al otro lado del Atlántico a don Pedro Luis Pedrosa. Buenas noches, Pedro Luis. ¿Qué tal? Buenas noches, Jesús Ángel, y buenas noches al resto de tus invitados. Yo escuchaba al amigo que estaba... Sí, pero no te vayas con los agricultores, no te vayas con los agricultores, vamos a centrar el tema. No, es que los agricultores son afectados y después van a ser afectados muchos otros españoles sencillamente porque han votado a un gobierno de un individuo que desde hace años se nota que su ambición es más grande que los zapatos que usa y no van a ser solo los agricultores, van a ser muchos otros renglones de la economía española que se van a ver afectados, pero eso a ellos no les interesa porque lo que les interesa es estar en el poder y manejarse con las bandas criminales que los sostienen en el poder, que son grupos ya transnacionales y que hay evidencia pública suficiente de eso, y en eso por supuesto está lamentablemente para los venezolanos, para nosotros, está el gobierno criminal terrorista encabezado por Nicolás Maduro, que así no nos guste, sigue siendo quien ejerce el poder en Venezuela. Y no, entonces esto, lo que le quiero decir con esta introducción es que a Pedro Sánchez no le interesa con quién vaya a romper relaciones, ni al señor Pablo Iglesias, a ellos les interesa asociarse con los otros gobiernos criminales en donde tienen a sus amistades y mantenerse en el poder a expensas de generar conflicto todo el tiempo, financiándose a través de negocios turbios. Eso es lo que le interesa al gobierno de Pedro Sánchez. Don Pedro Luis, pero la pregunta es la siguiente. Si usted ha dicho abiertamente y muy claramente que el gobierno de España lo que quiere es estar a favor y apoyando y ser aliado de una narcodictadura, se supone, eso es una premisa, quiere decir que España va a entrar en conflicto directo con los Estados Unidos de América, con el cual, pues lógicamente, está actuando para que caiga el gobierno del sátrapa Maduro. Por lo tanto, Estados Unidos puede que ponga sanciones o empiece a tomar medidas para que perjudique, por ejemplo, a Repsol, o a la propia España, que ponga aranceles, etcétera. Sí, por supuesto, y lejos de eso ser una acción como será la retórica, y se acordarán de mí, lamentablemente, pero en algún momento, si Estados Unidos llega a accionar el mecanismo de sanciones, escucharán a Pedro Sánchez, a Pablo Iglesias, o a cualquiera de la caterva de ministros que parece, como dice Ricky Gervais, que parece que estuvieron en la escuela menos tiempo que Greta Thunberg, hablarán del imperialismo yanqui, y entonces a ellos lo que les interesa a través de ese discurso es solidificar a una masa de unocos, de individuos intelectualmente limitados, que son los que le votan, en torno a ese discurso antiimperialista. Pero eso no es una medida imperialista en forma alguna. Los Estados Unidos tienen el derecho a ejercer las sanciones contra quienes atenten contra sus intereses, en tanto y cuanto esos que atentan contra sus intereses utilizan el sistema financiero y el dólar y las instituciones bancarias norteamericanas para movilizar su dinero. Y le guste o no a Pedro Sánchez, a Pablo Iglesias o a cualquier otro que perroflauta mamerto en Europa, pues todos terminan pasando su dinero a través del sistema financiero norteamericano, comprando activos en Estados Unidos, y hacia eso apuntan
esas sanciones. Por supuesto que Estados Unidos está interesado en desplazar del poder el régimen, la tiranía narcocomunista de Nicolás Maduro, por supuesto, y en ese interés, ya que esa narcotiranía constituye un peligro tanto para el hemisferio occidental como para los Estados Unidos de Norteamérica mismo, en ese interés, pues los Estados Unidos accionarán esas sanciones contra quienes apoyen a esa narcotiranía. Y en la oportunidad anterior que me entrevistaste, Jesús Ángel, te había dicho que Maduro había anunciado que quería privatizar PDVSA y que entre las candidatas a entrar en esa privatización estaba la española Repsol. Entonces, no hay nada oculto bajo el sol. Pues, don Pedro Luis Pedrosa, muchísimas gracias por haber estado en los micrófonos del Mundo al Rojo. Vale, feliz noche para todos y sigan adelante, no desmayen. Ajá, un fuerte abrazo. Muy rápido porque no vamos a publicidad. No, hay que, todas estas cuestiones que nos dicen como Pedro Luis, don Pedro Luis, nuestros compañeros y colegas del otro lado del Atlántico y particularmente los que vienen de Venezuela, es que no tienen que caer en el saco roto. Es que cuidado, que Venezuela era un país, era y sigue siendo, es un país rico, pero un país muy rico, con el país con más petróleo de Sudamérica. Un país con unos recursos, con unas materias primas y unos recursos naturales enormes. Y era un país, era una democracia que estaba por delante de todos los demás regímenes que en aquella época no eran democracias sino dictaduras. Y ha sido como consecuencia de una nefasta gestión de un señor que ganó democráticamente unas elecciones pero que se convirtió a la postre en un dictador y que degeneró en esta cosa de dictadura, de tirano, como es la del señor Maduro. Bueno, pues ¿qué es lo que es, a dónde nos ha llevado eso? ¿A dónde ha llevado esa situación a Venezuela? A la pobreza, al hundimiento total del país, al enfrentamiento. Y cuidado, que se empieza con un partido como Podemos, que por cierto, es que Podemos se nos olvida a veces. Podemos se forjó en Venezuela. Y probablemente, no lo sé, pero hay informaciones que surgen por todas partes, y hay por todas partes, Podemos ha estado financiado probablemente por Venezuela. Y por el mundo bolivariano. Y caramba, lo que pretendía el partido Podemos para España era un régimen como el que ellos decían que había, un régimen democrático, entre comillas, como el que ellos decían que había en Venezuela. Eso es lo que querían para España. Pues amigos, han escuchado a nuestros invitados hablando de la situación de Venezuela. Nos vamos urgentemente a publicidad porque estamos fuera de tiempo, pero vamos a ir muy rápido a hablar de lo que dice el CNI del señor Soros. Atención al señor Soros, que es el enemigo público ahora mismo del Estado español. Vamos a publicidad y volvemos muy rápido.